noches, entonces el intro no, pero arrancamos de una hora. Buenas noches, bienvenidos a este espacio que hemos hecho para hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de la llegada del hombre a la luna, de este acontecimiento que ocurrió ya hace 49 años. Quisimos verlo desde una perspectiva no tanto del típico debate de si fue o no fue, porque en realidad para mí no hay espacio para el debate, ¿ya? Sí, científicamente sí debe haber un espacio para el debate, pero para mí la llegada del hombre a la luna es una cosa que es irrefutable. O sea, las pruebas en realidad no dan como para decir no fue. Sin embargo, hay gente que todavía tiene el pensamiento o la convicción de que en realidad todo eso fue un montaje y de que Estados Unidos puso... eso fue un estudio de televisión y tal. Entonces quisiera saber si hay presente alguna de esas personas. ¿Se va a decir? No, mentira. No, en serio, es una buena forma de empezar esto. ¿Hay alguien aquí que todavía tenga la convicción de que el hombre en realidad no fue a la luna? ¿De que eso fue un montaje? ¿No? Bueno, no, Rose me conoce y Rose sabe que el tema de la luna para mí es intocable. O sea, es uno de los mayores hitos. Yo sí quería que viniera, pero no. Es uno de los mayores momentos, es quizás el evento más importante en la historia de la humanidad. Y hoy vengo precisamente a mostrarles esas pruebas y cómo fue todo ese proceso. Entonces, para que la reunión sea dinámica, entonces vamos a hablar, pues, a conversar. Si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo, si quieren aportar una idea, si quieren complementar una idea, pues pueden hacerlo en cualquier momento, ¿listo? No hay que esperar ni hasta el final ni nada por el estilo, ¿bien? Entonces, todo evento histórico tiene unos antecedentes, unas cosas que van haciendo posible que el hombre se vaya poniendo ideas o se vaya encaminando hacia algunos eventos. Entonces, dentro de los antecedentes que tiene la llegada del hombre a la luna, está, por ejemplo, la puesta en marcha de la cohetería, de esa idea de salir de la Tierra. Bien, por allá un señor ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky fue el primero que concibió la idea de salir del planeta, de crear máquinas voladoras que fueran capaces de llevar al hombre afuera del planeta. ¿Listo? Él tiene una frase muy, muy bacana que me encanta, y es que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no puede quedarse en su cuna para siempre. Esa es la frase de Constantine. Entonces él fue el primero en idear o en concebir la idea de salir del planeta, de crear máquinas para salir del planeta. En Estados Unidos, un señor llamado Robert Goddard también concibe la idea de crear esas máquinas, con la diferencia de que a él no le pararon tantas bolas como si le pararon a Tsiolkovsky. Goddard no fue tenido en cuenta, o sea, lo veían como el loco, como el visionario, como un hombre, o sea, ¿cómo vamos a crear esos aparatos? ¿O para qué fines va a tener esos aparatos? Y no fue sino hasta las guerras mundiales cuando nos dimos cuenta que las naves que podían elevarse y podían recorrer grandes distancias sí eran de gran ayuda. ¿Listo? En primer plano, desde una perspectiva bélica, pero ya después como una perspectiva científica. Precisamente el cohete P2 del señor Brenner von Braun. ¿Alguien conoce al señor Brenner von Braun? ¿Sí? Ese es el, mejor dicho, el Messi de la cohetería de esos tiempos, o el Cristiano Ronaldo, según su preferencia. Este señor empezó a crear esas máquinas, pero como él era alemán, empezó a crearlas con fines bélicos. De hecho, el cohete B2 era para atacar, o era para utilizado en la guerra. Entonces, en primera instancia, hay que tener claro que muchas de las invenciones o muchas de las ideas que se tuvieron durante la carrera espacial, tristemente no fueron en sus principios científicas, no fue el primer fin o el primer objetivo, sino que más bien era bélico. El cohete B2, el primer lanzamiento de un cohete B2 se hizo para atacar Inglaterra.
De hecho, Von Braun, cuando el cohete B2 impacta Inglaterra, lanza una frase que dice de que el cohete funcionó a la perfección, solo que cayó en el planeta equivocado. Porque me imagino que él no tenía dentro sus intenciones crear aparatos para atacar a otras personas, ¿no? Y quizá uno de los pasos más importantes también fue la del cohete Juno-1, que es el primer cohete lanzado por la NASA desde su fundación. Este fue el cohete que envió el primer satélite de la NASA al espacio. Recordemos que la NASA se quedó, o Estados Unidos se quedó atrás, o iba ahí atrasito en la carrera espacial con la Unión Soviética, que ya en un mismo año, en 2 años, había lanzado satélite, ser vivo, y ya tenía una carrera bien amplia con respecto a Estados Unidos. Y de hecho, ese es el panorama donde nos vamos a envolver. Es el contexto de la carrera espacial. De la Guerra Fría, de esa competencia que había entre los Estados Unidos, la Unión Soviética, que era una competencia más allá de lo que pudiera ser bélico, fue una competencia que se trasladó a lo deportivo, a lo científico, a lo cultural, a lo político. Era la Guerra Fría, o eras de la Unión Soviética o eras de Estados Unidos. O sea, tenías que estar en uno de los dos bandos. Y la ciencia precisamente fue uno de esos lugares, uno de esos momentos que atrapó la Guerra Fría. Ese momento donde yo soy más poderoso, yo soy más poderoso, yo soy más poderoso. Y ahí a la larga, gracias a eso, es que tenemos muchos de los inventos que hacen la vida más fácil hoy en día. Para los que no tenían el conocimiento, la Unión iba paliando a Estados Unidos en esa carrera espacial. En esa competencia, la Unión Soviética había puesto el primer satélite, que fue el Sputnik, había mandado el primer ser vivo, que era Rita Laika, había puesto el primer ser humano, que fue Yuri Gagarin, había puesto la primera mujer, que se llamó Valentina Tereshkova, había mandado la primera nave a la Luna. Mejor dicho, iba goleando a Estados Unidos, y Estados Unidos necesitaba un golpe, necesitaba, como se diría en el fútbol de barrio, el gol que valiera por 5 para poder demostrar su poderío, porque al fin y al cabo eso era lo que han buscado. El programa Apolo, que es el programa lunar de los Estados Unidos, también tiene sus antecedentes. No fue simplemente crear el programa Apolo y listo, ya, se creó el programa Apolo y de aquí vamos para la Luna, no. El programa Apolo es el producto de dos grandes proyectos que tuvo la NASA desde su invención, que ahora los vamos a revisar. El primero que vamos a ver es el Mercury. El proyecto Mercury es las primeras naves tripuladas de Estados Unidos al espacio. ¿Listo? El proyecto Mercury fue el primero que envió seres vivos estadounidenses, por supuesto, al espacio. Dentro de ese proyecto Mercury hay dos momentos importantes. El primer norteamericano en llegar al espacio, que es el señor Alan Shepard, y el primer ser vivo en darle una vuelta completa a la Tierra, en orbitar completamente la Tierra. Hay que tener claro, de pronto, si no tenemos eso claro, valga la redundancia, si no tenemos claro, es que el vuelo de Yuri Gagarin, que es el primer ser vivo en llegar al espacio, y el vuelo de Alan Shepard no fueron vuelos orbitales, fueron vuelos suborbitales. Bien, fueron grandes saltos, o sea, son vuelos que van a una cierta altura de 150, 200 kilómetros y bajan otra vez. Pero este señor John Glenn fue el primero en darle una vuelta o hacer una órbita completa alrededor de la Tierra. Esos dos momentos son importantes para ver el proyecto Mercury. El proyecto Gemini es el que ya nos enseña, o el que nos deja, al programa Apolo, le deja la enseñanza de cómo manejar naves espaciales en el espacio. Vale, redundancia nuevamente. Cómo manejar, es decir, sacar a los astronautas del acoplamiento en el espacio, es decir, tener dos naves y convertirla en una, que va a ser muy importante en la llegada del hombre a la Luna. Nos enseñó a supervivencia, a cómo convivir en el espacio en gravedad cero con otras condiciones que no son las de una persona aquí en la Tierra. Y nos enseñó a cómo amerizar. ¿Qué es amerizar? ¿Amerizar? ¿Qué creen ustedes que sea amerizar? Amerizar en el mar. ¿El qué? En el mar. En el mar, muy bien. Amerizar es posarse sobre el mar. Aterrizar es posarse sobre la Tierra. ¿En la Luna cómo es? Alunizar.
alunizar. Por eso ahorita van a ver esa palabra de alunizar. ¿Y en Marte? No, en Marte sí, no sé cómo es Marte. Martirizar, ¿no? En Marte no sé. No hay martirizar. Una palabra todavía. No, no martirizar, sé. Martirizar. No, no sé todavía, pero bueno, esas tres. Aterrizar, alunizar y amerizar. Entonces, gracias a este, claro, como ya enviábamos gente, teníamos que aprender a traerlos de vuelta a la Tierra. Y eso se hacía en el mar. Se tiraban las naves al mar y se hacían los rescates. Y los sistemas de emergencia. Es decir, ¿qué pasaba si algo salía mal? Si en el lanzamiento la nave se dañaba o le faltaba algo. ¿Cómo rescatar a los astronautas si algo pasaba? Todo eso lo dejó el proyecto Mercury y el proyecto Gemini. Por eso es que son tan importantes para el programa Apollo. ¿Bien? Si nosotros vamos a ir a un lugar, necesitamos un vehículo, ¿verdad? Si vamos a ir a Santa Marta, si vamos a ir a Cartagena, si vamos a salir de la ciudad, necesitamos ver en qué vehículo nos vamos a ir. El vehículo encargado de llevar al hombre a la Luna es quizás, y dentro de muy poquito, hasta muy poquito, será la nave más poderosa construida por el ser humano, el Saturno V. El Saturno V tenía una altura de 110 metros. 110 metros es un edificio, si no estoy mal, como de 80 pisos. Creo, ¿cuánto mide la Torre Colpatria? ¿Alguien sabe cuánto mide la Torre Colpatria? Creo que es la misma altura de la Torre Colpatria, si no estoy mal. Eso es el Saturno V. Tenía tres etapas. Las etapas son los momentos en los que se desprende el cohete o la cantidad de combustible necesaria para poder llevar el cohete. Recuerden que este vehículo no iba a hacer órbita, sino que iba a salir de la gravedad terrestre. Y para ustedes poder salir de la gravedad necesitan alcanzar una velocidad. ¿Alguien sabe cuál es esa velocidad? La velocidad de escape. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 11,2 kilómetros por segundo. O sea, para ustedes escapar de la gravedad necesitan viajar del Estadio Metropolitano al Romelio en un segundo. A esa velocidad necesitan viajar para poder escapar de la gravedad terrestre. Y para eso se necesita bastante combustible y bastante dinero. Ya después van a ver cuánto es. Entonces son básicamente tres etapas en 110 metros de altura. Una masa sin carga, una masa neta de 2.900 toneladas. Es la que le da el empuje y ya las otras son de sostener la nave. Bien. La capacidad de Saturno era, el empuje era de 33,4 meganewtons. Esto era lo necesario para poder cargar una ballena hasta la órbita baja terrestre. O sea, para poder cargar 118 toneladas a la órbita baja. La órbita baja es ese espacio de más o menos 400 kilómetros de altura. Es una órbita que está cerca de la Tierra. Entonces, las naves normales, de hecho aquí lo traje, las naves normales, como por ejemplo el transportador espacial, como por ejemplo los Titán, por ejemplo el Falcon 9 de SpaceX, pueden cargar solamente 13 toneladas a órbita baja. O sea, muy poco. Apenas la nave que va a utilizar la persona y de pronto insumos. Eso es lo poco. Pero este podía cargar 118 toneladas de carga a órbita baja. Y a la Luna podía enviar 50. Entonces, les digo que es el más poderoso. Pero lastimosamente, ya que en esa carrera científica será dentro de muy poco, porque ya Elon Musk ya está tirando unas naves, ya sacó el Falcon Heavy, ya ahorita ya lo pasa. Bien. Uno de los hechos más recordados de esa llegada al hombre a la Luna es que cuando ustedes empiezan a soñar muy alto, lastimosamente tiene que haber un acontecimiento que los ponga en la Tierra de nuevo. Y eso fue el Apolo 1. El Apolo 1 fue el único accidente fatal que hubo en la carrera a la Luna. Tres astronautas, los que iban a pisar por primera vez la Luna, ya estaban ya decididos y todo lo que ellos iban a hacer, murieron en un entrenamiento de la misión Apolo 1. Esa misión Apolo 1 nos mostró que no sabíamos, no habíamos construido una nave que fuera de rápido acceso hacia una emergencia. Ellos se murieron porque la escotilla no servía y se incineraron dentro de la nave. No hubo un plan de emergencia, no hubo un plan de contingencia, nos mostró que la nave no era segura. Y después del Apolo 1 tuvieron que pasar 3 años donde reinventaron y redimensionaron la nave, el módulo de mando.
bien para cumplir las exigencias, porque el Apolo 1, precisamente el accidente fue que no había sistemas de emergencia, no sabíamos qué hacer en caso de algo. Bien, entonces quizás ese es la misión, o ese es el acontecimiento que ya estábamos volando, ya habíamos puesto hombres en el espacio, ya todo, pero nos bajó otra vez y nos dijo, miren, hagan bien estas cosas porque no se están haciendo bien. ¿Listo? Entonces, bueno, dentro de las misiones más memorables de todo el programa Apolo, las vamos a ver ahora. La primera es el Apolo 8, pero ojo, no porque yo diga Apolo 8 es que comenzamos en el 8, no. Antes del Apolo 8 hubieron varias misiones para medir el Saturno 5, para ver cómo se comportaba, para ver cómo se comportaba en el espacio y demás. Ya el Apolo 8 fueron las primeras misiones tripuladas al espacio, a la Luna, perdón. Porque ya antes de eso ya habíamos comprobado cómo funcionaba el Saturno 5 y demás. El Apolo 8 es una misión que partió de la Tierra el 23 de diciembre de 1968. Es recordada por esta fotografía que está aquí, la de Rice. Algunos la conocen, ¿verdad? Sí. ¿Quién tiene un billete de 20 mil por ahí? ¿Viejo? Nadie. Yo tengo que guardar la casa. Yo también quiero guardar uno. ¿El billete o la foto? Sí. Yo quiero guardar ese billete, lo que pasa es que es de muy alta dimensión. Yo tengo uno. Ah, un billete de 100. Aquí está. El de 20. Ah. Del billete de los astrónomos. El billete de 20 muestra precisamente esa fotografía, la Earthrise. Es la Tierra saliendo por el horizonte lunar. Y bueno, al otro lado está también la Tierra, está la Luna y está este señor que se llama Julio Garavito Armero, un astrónomo colombiano que tiene su cráter en la Luna y uno de los directores del Observatorio Astronómico Nacional, que también está por acá, a este lado. También está aquí el Observatorio Astronómico Nacional, que está en el jardín de la Casa de Nariño. Bien, entonces esa es la Earthrise, la foto más icónica en la historia de la humanidad. Dicha así por la revista Time, una de las fotos más importantes del siglo XX. Y es quizás la foto que nos muestra nuestra naturaleza, ¿no? Lo que somos. Todos los seres humanos estamos ahí en esa foto. Todos. Los que han estado, los que estamos y los que van a estar. Todos están en ese pedacito de foto. Los únicos que no están en esa foto eran los tres astronautas que estaban fuera de la toma. De resto, todos estamos ahí. Es la primera vez que podíamos ver la Tierra así tal cual como somos, ¿no? El Apolo 9, ya en 1969, tiene la misión de ver cómo se comporta el módulo lunar, el módulo donde iban a viajar los astronautas, y nos deja esta fotografía, que es el módulo lunar surcando la atmósfera terrestre. Esto es muy importante porque los astronautas que iban dentro del módulo lunar eran los primeros astronautas, y es la única vez en toda la carrera espacial, en toda la astronáutica, todo lo demás, es la primera vez que un astronauta se monta en una nave que no está en la capacidad de regresar a la Tierra. Porque esa nave no estaba aerodinámicamente montada para regresar a la Tierra. Si algo salía mal o algo, ya no podía regresar porque, como ustedes pueden ver, ustedes siempre han visto que las naves son tienen una parte plana para poder entrar a la atmósfera. Esta no, esta entraba y en cualquier lado se incineraba. Entonces, básicamente, iban el módulo de mando, el módulo lunar, iban a la atmósfera, se desacoplaban, esperaban un momento a ver cómo se comportaba la telemetría y demás, y luego se acoplaban otra vez, pasaban y regresaban a la Tierra. Listo, esa era la misión del Apolo 9. El Apolo 10 fue la primera que llevó el módulo lunar hasta la Luna. Llevaron el módulo lunar, lo desacoplaron, bajaron el módulo lunar a unos cuantos kilómetros de la superficie, luego lo volvieron a subir, se acoplaron y se vinieron. O sea, tocaron la Luna, pero no alunizaron. Ahí está una fotografía, desde el módulo lunar, el módulo de mando. Ahí les voy a mostrar ahorita qué es el módulo lunar y qué es el módulo de mando. Y llegamos al momento cumbre, al momento más importante, que es el Apolo 11. El Apolo 11, comandado por Neil Armstrong y los dos tripulantes, Edwin Aldrin y Michael Collins, que hace ya más o menos 49 años, llegaron por primera vez a la Luna. Detrás de esto ya ustedes han visto todo el trabajo que había, todo el esfuerzo, la cantidad de horas de científicos, y de verdad que la llegada a la Luna fue
un chanfle. De verdad fue un chanfle. Apenas fueron dos misiones, tres misiones antes del Apolo 11, midiendo el vehículo, y a la cuarta misión ya estábamos en la Luna. Eso no se hace normalmente. Normalmente son varias misiones probando el vehículo, la gente, los científicos, emergencias, todo, para poder enviar una misión. Esta no, estas fueron cuatro misiones y ya. Chao, otra vez a la Luna. ¿Cuál es la distancia que separa a la Tierra de la Luna? Bien, ese es un buen dato, pero ¿cuál es esa distancia? 384 mil kilómetros de distancia. Para viajar a para recorrer esa distancia, 4 días. O sea, imagínense ustedes 4 días en un espacio de 1.5 metros cuadrados. O sea, imagínense la incomodidad de viajar todo ese tiempo. Se dice que los astronautas apenas dormían 2 horas en toda la misión. O sea, no tenían tiempo para dormir, tenían que estar todo el tiempo activos para ir revisando la nave y todo lo demás. Era la primera vez que hacíamos eso. Nunca antes habíamos intentado siquiera llegar a la Luna con humanos y no sabíamos cómo era. O sea, estábamos yéndonos, nos estábamos adentrando en un lugar donde apenas habíamos ido una vez con el Apolo, perdón, dos veces, con el Apolo 8 y el Apolo 10, solo dos veces. Y ya con esta ya íbamos a lunizar en la Luna. El riesgo era altísimo, pero lo valía, ¿no? Por todo lo que les había dicho anteriormente, por la cualidad que le estaba metiendo a la Unión Soviética, a Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, es ahí donde se dice quizás una de las frases también más famosas y más importantes de la humanidad, que es, esto es un pequeño paso para el hombre, para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, por el señor Neil Armstrong. Ya que en paz descanse, ¿no? Porque murió hace poquito. Estas son fotos originales de la llegada al hombre a la Luna. Son fotos que ustedes pueden conseguir en internet, en Google. Hay un archivo en la red social Flickr, si se dice así, ¿verdad? Flickr. Esa que tiene la bolita azul y la bolita púrpura, rosada. Ahí hay un perfil que se llama Apolo, archivo del programa Apolo. Ahí ustedes encuentran todas las fotos sin procesar de la misión Apolo. Todas las fotos, todas. Las del Apolo 7, las del Apolo 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 15. Todas las fotos sin procesar, originales. Y de verdad, si se pegan sus dos horitas ahí explorando ese perfil, van a quedar encantados porque son fotos originales. O sea, nunca se han procesado, nunca se han metido en un Photoshop o en algo, no. Son fotos tomadas del astronauta y las están viendo ustedes. Y ese código es por el que se conoce a las fotografías, ¿listo? Por eso siempre lo van a ver en la foto. Entonces, esta es una placa conmemorativa que se dejó en la Luna, que dice, aquí hombres del planeta Tierra pusieron el primer paso sobre la Luna en julio de 1969 después de Cristo. Venimos en paz para toda la humanidad. Firman Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin, y el presidente en esos momentos de Estados Unidos, que era el señor Richard Nixon. Bien, esto es un croquis de lo que es el viaje a la Luna. ¿Cómo es que nosotros podemos viajar a la Luna? Entonces, salimos de la Tierra el 21 de julio, aproximadamente 4 horas después, estamos en una órbita gravitacional o en un empuje gravitacional de la Tierra, que nos va a llevar directo hacia la Luna. Bien, en la Luna, miren, esta es la Luna en el lanzamiento y esta es la Luna en el momento en que nosotros llegamos. Llegamos y lo que hace el módulo de mando y el módulo lunar es desacoplarse, y como ya les había explicado antes, vas al módulo lunar, se aluniza, y el módulo de mando queda dando vueltas o queda orbitando alrededor de la Luna. No recuerdo cuánto fue que duró la misión. Creo que fueron como 25 horas, si no estoy mal, desde el alunizaje hasta el lanzamiento otra vez. Y luego de eso vuelve y sale y se encuentran en la órbita lunar, pasan los astronautas al módulo de mando y luego lo suelta y vuelve a la Tierra por acá. ¿Listo? 4 días después. Por acá. Vuelve a la Tierra y luego a Meris, como cualquier otra misión. Después de esas misiones, es como, ¿qué les explicara? Como,
La llegada al hombre a la luna es como cuando uno está conquistando a la novia, ¿no? Lastimosamente, lastimosamente. Algunos hombres cuando están conquistando a la novia tiran plata, eso sacan a pasear y vamos hoy. Y cuando ya conquistan, cuando ya la tienen, cuando le dicen sí, ya ahí se baja, ¿ya? Entonces es donde empieza el porque ya tú no me quieres, porque ya no salimos, porque ya no me invitas, porque ya no me llevas regalos. No me pasa. pero es más o menos así. Entonces ya después de la luna vino como, ajá, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el objetivo científico de enviar un hombre a la luna? No había ningún objetivo científico. Lo que podía hacer un hombre lo podía hacer un robot y salía más barato. Entonces no había ningún objetivo científico. Ya ahí empieza a quebrarse, o ya ahí empieza a bajar ese nacionalismo, ese sueño de llegar al hombre. Listo, ya lo pusimos, ya. ¿Ahora qué? Y recuerden que todo esto era financiado con dineros gubernamentales, porque la NASA es una entidad gubernamental. Entonces los estadounidenses empiezan a preguntarse, ¿para qué? O sea, ¿para qué tanto dinero? Y entonces ya empieza a bajar, ya empieza a quebrarse, ya empiezan a haber las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tanto dinero? Entonces, eso es uno de los puntos claves de por qué nunca fuimos, no regresamos a la Luna. Por el costo y porque no es necesario. Sinceramente, no era necesario. No era necesario llegar a la Luna. Después de esto vienen varias misiones. La Apolo 12. Esta misión Apolo 12 nos demuestra que sí podemos enviar hombres a la Luna con un objetivo trazado desde la Tierra. O sea, no es que yo voy a enviar al hombre a la Luna y el hombre llegó donde cayó, ahí se posó. No. Los lugares de alunizaje ya están planeados en la Tierra, y el Apolo 12 fue la prueba de que sí, de que en realidad los viajes lunares y los alunizajes eran planeados. Esa nave que ustedes están viendo ahí es la Surveyor 3. Es una nave, una sonda que había enviado a Estados Unidos aproximadamente por allá en el 58, 60, que era de reconocimiento lunar. Y esta foto fue tomada en el 69. Bien, entonces por allá atrás se ve el módulo lunar. El astronauta camina esa distancia y demuestra, miren, aquí está la Surveyor, que ha sido lanzada mucho antes, es decir, está en la Luna mucho antes que nosotros, y nosotros hemos llegado aquí planeados. Entonces ya ese nos demuestra de que sí podíamos hacer viajes planeados, sí podíamos hacer viajes dirigidos. ¿Bien? El Apolo 13, ¿quién se ha visto esa película? ¿Nadie? Por acá atrás. El Apolo 13 es el fracaso más exitoso de la historia. Porque estas personas, el señor, ¿cómo es que se llama el comandante? No recuerdo cómo se llama el comandante. Que es interpretado por Tom Hanks en la película. Ellos también tenían la misión, era la primera misión que iba a alunizar en una zona montañosa, en la montaña Framaur. Pero en el viaje hubo un problema cuando agitaron los tanques de oxígeno, la nave explotó, se perdió gran parte del módulo lunar y del módulo de mando, y tuvieron que sobrevivir todo ese viaje con el oxígeno abajo, sin calefacción, casi mueren de una hipotermia y todo. Sin embargo, lograron llegar a la Tierra. Véanse la película Apolo 13, ahí está resumida toda. Esta es una foto que se toma después de que el módulo de descenso se separa del módulo de mando y se ve el gran hueco que había dejado la explosión. Y el señor este, que no recuerdo cómo se llama, que es Tom Hanks en la película, lanza la frase, aquí se lanzan dos frases famosísimas en Hollywood y en la vida. Se lanza la frase de Houston, tenemos un problema. Todos han escuchado esa frase, ¿verdad? Bueno, esa frase es de la misión Apolo 13. Cuando ocurre el problema, lo primero que dice el comandante es Houston, tenemos un problema. Esa frase se patentó aquí. Y la otra es la de el fracaso no es una opción, que también es dicha por el comandante. Nunca se aprende el nombre del actor, siempre el del comandante, porque lo que me pasa es que lo relaciono con Tom Hanks, por eso es que no me acuerdo. Después viene el Apolo 14 y el Apolo 15, que es el divorcio de los estadounidenses con el programa lunar. El Apolo 14 fue comandado por Alan Shepard, ¿se acuerdan del primer hombre en llegar al espacio? Pues bien, Shepard metió la pata. ¿Por qué? Porque el señor se puso a jugar golf en la luna. O sea, mandó videos jugando golf y eso ya quebró la confianza que hay en el programa lunar. Todos se preguntaban, o sea, gastamos este montón de plata para que estén jugando golf en la luna. Entonces, ¿cuál es el objetivo científico? ¿Por qué se gasta tanto dinero? Este señor la embarró. Se preveía que podían haber misiones Apolo 18 y 19, pero fueron canceladas.
De hecho, ya desde el 14 ya no querían que hubieran más misiones. Sin embargo, ya estaban programadas desde hace mucho. El Apolo 15 lleva el primer rover a la Luna, un pequeño carrito que funcionaba con energía nuclear. ¿Bien? ¿Cómo se lleva ese carro en una nave? Lo guardan, pero ¿cómo lo guardan? Desarmado y lo arman allá, lo ensamblan allá. No. Bueno, se lleva empaquetado. Lo doblan, lo empaquetan y lo meten ahí a un ladito del módulo lunar. ¿Listo? Y por último, las dos misiones, el Apolo 16 y el Apolo 17. El 17 comandado por John Young, que tira la selfie más famosa de la historia. O sea, miren esa selfie. O sea, nada más y nada menos. Es la bandera de Estados Unidos y allá atrás la Tierra. Ese es el señor John Young, que murió también hace poco. ¿Listo? Apolo 17. Bien, hemos terminado lo que es una revisión de las misiones Apolo. Ahora sí vienen las cosas bacanas, ¿no? Esto fue una revisión, tal, tal. Vamos a ver las teorías conspiranoicas. Vamos a reírnos un rato. Bueno, en total, 6 misiones lograron alunizar. Una pregunta, antes de que pasemos a... Ajá. Yo, bueno, te voy a responder desde lo que yo pienso, aunque eso no sirve. Como decía un profesor de la universidad, lo que usted piensa no sirve. Sin embargo, lo que yo pienso es que los... Exacto. Bueno, el objetivo de llevar el hombre a Marte es, más que farandulero, más que turístico, es una cuestión de colonización. Ya, eso está lleno. Ok, bueno. Es una cuestión de colonización. Nosotros necesitamos colonizar Marte. Y la misión de mandar el hombre a Marte no es, miren, llegamos a Marte. No, es una cuestión de empezar a llevar a la humanidad a Marte. Porque eso no es un juego ni son películas, eso es real. El hombre necesita ir a Marte para sobrevivir. Porque este planeta ahorita en unos años ya no va a servir. Entonces necesitamos buscar nuevo. Y las misiones del hombre a Marte, fíjate que las misiones del hombre a Marte ni siquiera están en ir y regresar, no. El viaje a Marte es ir y quedarte allá. Se está pensando en reforestar Marte, se está pensando en crear colonias en Marte. O sea, el hombre que vaya a Marte ya no regresa, ya se queda allá viviendo en Marte. Entonces ya es, son como dos contextos diferentes. El viaje a la Luna era, mire, sí podemos, somos más poderosos, este viaje no, este viaje es... como de supervivencia. Entonces creo yo que pueden ser dos cosas diferentes. Sí, igual para eso igual creo que primero habría que seguir, por lo menos por ahora, seguir enviando rovers. Claro, y es que la exploración de Marte no es desde el Curiosity, o sea, la exploración de Marte viene desde los Mariners, desde el Pathfinder, por allá, o sea, eso es un camino bien largo. Sin embargo, ahora se están dando los pasos más poderosos con el Curiosity, con el descubrimiento de ayer. Todos saben el descubrimiento de ayer, ¿verdad? Ya hay agua en Marte. Sí. Ya hay agua líquida y salada en Marte. Bueno, ahí al final hablamos de eso. Bien, el tema es muy interesante, da para bastante. Pero sí, ahorita hablamos de eso. En general, espero que haya quedado bien la pregunta. En general fueron 6 misiones que lograron alunizar. Ahí están los puntos. Todos son visibles desde la cara que da la Luna. Todos son visibles. Lo que no es visible es los rastros, pero sí es visible ver el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad, Fra Mauro, el mar de las tormentas, todo eso es posible ver. ¿Bien? Bien. Se dice que en el proceso de viajar a la Luna hemos descubierto la Tierra. Quizá uno de los descubrimientos más importantes que tenemos después de la llegada del hombre a la Luna y después de todo ese proceso es que descubrimos nuestro planeta. Vimos nuestra naturaleza, nos vimos ahí frágiles en ese oscuro espacio. Vemos que somos un pequeño planeta de los muchos que hay. Vimos toda la Tierra tal como es.
Eso lo dejó la llegada del hombre a la luna. Porque por primera vez nuestros ojos iban allá, afuera. O salíamos de acá del planeta. Un recuento para que ustedes vean. En 1946, un satélite militar tomó esta foto de la Tierra a 100 kilómetros de altitud. ¿Ya? En 1959, a 800 kilómetros de altitud, el satélite de telecomunicaciones Telstar tomó esta fotografía de la Tierra. A propósito de Telstar, Telstar era el nombre del balón del mundial que terminó, del mundial de Rusia, Telstar. El primer satélite de telecomunicaciones en la carrera espacial. Bien. En 1961, el señor que fue después de Yuri Gagarin, que siempre se ve el nombre, Alexander Korolev, una cosa así. 1961, a 300 kilómetros de altitud, toma esta foto de la Tierra. Y Neil Armstrong, el 21 de julio de 1969, a 365 mil kilómetros, toma esta foto de la Tierra. Entonces miren que en esa llegada al hombre a la Luna, aparte de descubrir la Luna, también nos descubrimos a nosotros. Fue como un viaje hacia nosotros mismos, ¿bien? Ahora sí, lo mejor de la noche, la teoría conspiranoica. Entonces ya sabemos que no hay ninguno aquí, ¿verdad? Que crea que el hombre no fue a la Luna. ¿Allá? No, entonces nos podemos burlar. Bien, burlemos. Teoría, la primera. Las estrellas no se ven y en la Luna era de noche. Bueno, nosotros, claro, nosotros tenemos la convicción de que porque aquí es de noche, es oscuro, ¿verdad? Pero resulta que en la Luna no es así. En la Luna, a pesar de que haya oscuridad, la luz del sol te puede estar dando y eso es técnicamente el día. Bien, cuando los astronautas del Apolo 11 y todas las misiones alunizaron, siempre alunizaron en el lugar donde estaba dando la luz del sol. Bien, precisamente porque en la noche es imposible alunizar o caminar o demás porque no se ve nada. Bien, lo que pasa es que como allá no hay atmósfera, siempre está de noche, siempre está oscuro. Pero eso no significa que allá haya día y noche. Técnicamente sí lo hay por el sol y la sombra, pero no es que a esta hora es de día y a esta hora es de noche. Sin embargo, el concepto de las estrellas que no se ven es más bien fotográfico. A los que les gusta la fotografía, el término obturación y exposición. Si ustedes quieren que salgan todas las luces de este recinto, no pueden tomar una foto en milésimas de segundo. No pueden porque no les va a salir. Tienen que dejar la cámara un momentico obturando en tiempo de exposición, que es cuando el lente se abre y el lente queda abierto para que toda la luz vaya entrando. ¿Bien? Hagamos el experimento. Tomemos una foto con un celular en la noche y verán que pueden haber un montón de estrellas, pero el celular no les va a tomar ninguna. Es por eso, porque el obturador se abre en milésimas de segundo, se abre y se cierra y no entra toda esa luz. Entonces, ay, ¿por qué no obturaron la foto en la luna? Porque era muchísima luz la que le iba a entrar. Entonces, básicamente lo que iba a pasar con la foto es que se iba a velar, se iba a salir toda blanca. O sea, por más de un segundo, imagínense la luz del sol entrando sin atmósfera, sin nada, se iba a velar la foto. Entonces, miren, de pronto no se alcanza a observar, pero esta es una fotografía. Así es como se vería la superficie de la luna con las estrellas en el fondo. Y esa es la foto. ¿Bien? Es una milésima de segundo la que se abre el obturador y no permite que entre la luz. Sin embargo, en el perfil ese de las fotos que les dije, hay unas fotos de la misión Apolo cuando están tomando la foto detrás de los módulos, que no están ni apuntando a la luna ni apuntando a la Tierra. Se ve el cielo como ustedes no tienen idea. Se alcanzan a ver los manchones de los cúmulos, sí se ven las estrellas. Lo que pasa es que no se hacía el proceso fotográfico para que salieran. Bien, esta es otra fotografía, así es como se ve después de tomada la foto. Una milésima de segundo. Acá se da un ejemplo. Esta foto recién tomada acá con 8 segundos de exposición. Acá mismo. ¿Qué sale? No se ve nada por las luces. Claro, es que le entra mucha luz. Segundos. Y eso pasa aquí. Ahora imagínense en la luna con toda la luz del sol entrando, se velaba. Y no solo eso, sino que ahorita vamos a ver otro concepto físico por la que la luna refleja muchísima luz. Esta es una fotografía tomada en el transbordador espacial en una de las misiones a la estación espacial. Ustedes pueden observar la estación, la Tierra y al fondo no hay estrella. Ajá, ¿y por qué esta foto no es falsa? ¿O por qué no han salido a decir que la estación espacial eso es una mentira y todo lo demás? Que bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Perdón. Bueno, objetos en la parte oscura de la nave se ven claramente. Este era el otro concepto que le iba a mostrar. El albedo.
¿Alguien sabe qué es el albedo? Por allá, Leeds. ¿Sabe qué es el albedo? El albedo es el reflejo. Es la propiedad física que te dice que tanta luz refleja un objeto. La luna tiene un albedo del 7%, es decir, ella refleja el 7% de toda la luz que le entra. Por eso la vemos tan brillante en la noche. Y por eso es el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno. Entonces, lo que ustedes están viendo es la sombra, o sea, la parte que no le da al módulo lunar. Sin embargo, la superficie de la luna está reflejando, funciona como un espejo. O para los que toman fotos profesionales, es como cuando ustedes ponen, Liz, ayúdame, los reflectores. Eso es lo que hacen los reflectores, refleja la luz para que a pesar de que hay oscuridad, se ilumine. Entonces, pongamos a la luna como un gran reflector para la foto. Bien, en las fotografías aparecen muchas sombras producto de la iluminación artificial. Esto fue un capítulo de Mythbusters donde desmintieron esto. Lo que sucede es que algunas de las fotografías que ustedes ven están trucadas o ya están procesadas. Entonces, esta es una foto trucada, esta es una foto que ha sido procesada y esta es la foto original que está en los archivos que les dije. Entonces, miren que la diferencia es bastante, ¿no? Lo del término de las sombras y demás. Entonces, el hecho de que haya diferentes... eso lo explicaban en Mythbusters. El hecho de que en una sola foto la sombra no sea paralela, de que la sombra no sea para el mismo lado, no quiere decir que sea por iluminación artificial. Lo que quiere decir es que el relieve o el suelo tiene imperfecciones. Entonces, de pronto en algún lado es más alto y en otro es más pequeño y por eso las sombras se ven distorsionadas. Vean ese capítulo de Mythbusters, que también es muy bueno. Bien. En las fotografías de las misiones Apolo se observan las montañas y el horizonte con gran definición y calidad. Esta yo la creí. Esta yo la creí porque dijo, oye, sí, ustedes, en las fotos originales y en todas las fotos ustedes ven que los horizontes se ven con un detalle finísimo y las montañas y todo. Pero resulta que esto es por una cosa atmosférica. Aquí en la Tierra, aunque nosotros no lo podamos notar, nosotros estamos nadando en gases. Aquí hay gases presentes, por ejemplo el oxígeno, que es el que respiramos. Y esos gases lo que hacen es que a larga distancia empiezan a formar distorsiones. Eso se ve en los telescopios y se ve en las fotografías. Tomen el horizonte, acerquen bastante la cámara y van a ver que la foto empieza a ¿cómo se dice? A tambalear, a temblar. Exacto, ¿cuándo qué? O cuando vas a la carretera y ves el reflejo y todo, eso es producto de los gases atmosféricos. Eso no sucede en la luna, porque adivinen qué, no hay atmósfera, no hay gases presentes. Entonces, obviamente, no hay esa distorsión atmosférica. Bien, y la que más me gusta. La bandera se mueve y eso es imposible, ya que en la luna no hay viento. Esta es la que más me gusta. La bandera que ustedes ven tiene una confección especial. Fue diseñada con un asta vertical y un asta horizontal. Es decir, ellos colocaban el asta, pero ella también tenía una asta vertical que se metía y todo lo demás. Los científicos sabían que la bandera no se iba a mover en la luna. Y por eso, si dejaban la bandera sin asta horizontal, pues la bandera obviamente se iba a caer. Por eso ellos le colocaron el asta horizontal para que se viera. Bien. Estas dos fotografías son del Apolo 11. Ustedes las pueden buscar en el archivo de fotos. Tienen estos códigos. La AS11 40, 58, 75 y 74. Son dos fotos simultáneas. Fueron tomadas una tras de otra. Y miren el efecto. Ese es Buzz Aldrin saludando a la bandera. Miren la mano de Buzz Aldrin abajo. Y ahora mírenla arriba. ¿Sí ven? ¿Sí vieron la animación, no? Miren acá. ¿Sí lo ven? Bien. Miren la bandera. Igual. Y a pesar de que sea un segundo, la diferencia de las fotos, ¿ustedes creen que una bandera se podría quedar así en el aire? No. Tendría así sea un mínimo de movimiento. Ahora bien, el hecho de que la bandera no se mueva es precisamente porque en la luna no hay atmósfera. Sin embargo, si ustedes zarandean la bandera, que es la mayoría de los videos que aparecen ahí al hombro de la luna, si ustedes zarandean la bandera, ella se va a quedar moviendo gracias al movimiento perpetuo, porque no hay resistencia al aire que la frene. Entonces, eso es un montón de conceptos científicos. Sin embargo, esta prueba la quise traer. Son dos fotos simultáneas, la bandera no tiene movimiento y eso no es posible, por lo menos aquí en la atmósfera terrestre. Bien,
¿Y de verdad ustedes creen que los científicos iban a dejar pasar por alto? O sea, ellos crearon el vehículo, lanzaron el vehículo, y ustedes creen que de verdad ellos iban a pasar de alto un detalle tan mínimo como era una bandera. Habían otras cosas más científicas. Esta sí me pareció, esta es una de las pocas razones científicas que hay que de verdad tienen peso en el momento en el que tú dices el hombre no fue a la luna. ¿Cómo sobreviven los astronautas a la radiación de los cinturones de Van Allen? Los cinturones de Van Allen son unos espacios alrededor de la Tierra cargados de radiación, precisamente porque la Tierra es un campo magnético, también tiene la radiación que la rodea. Y para que los astronautas pudieran ir a la Luna, tenían que pasar por ese cinturón de Allen. ¿Y cómo sobrevive un astronauta a la carga de radiación que hay en esos cinturones? Pues bien, la Tierra en sus cinturones tiene unos espacios en donde están muy, muy potencializados, que son muy fuertes, y hay otros donde son débiles. Adivinen por dónde pasó el Apolo 11. Por los débiles. Entonces, aquí está la carga de radiación de los cinturones expresada en... no recuerdo cuál es la unidad. Esta que está acá. Ellos pasaron precisamente por la zona. Sí recibieron radiación y sí me imagino que en sus vidas tuvieron que haber tenido consecuencias de esa radiación. Porque en un texto leí, no recuerdo en qué texto, creo que la radiación a la que ellos se expusieron es la de haber estado todo el día en la playa sin protector y sin camisa. O sea, a esa radiación se expusieron. Entonces es baja, sin embargo sí sufrieron radiación. Entonces aquí están las zonas más fuertes. Y aquí están las zonas más débiles, que fue por donde pasó. Entonces, no les voy a decir que no sufrieron, no les voy a decir que no tuvieron esa carga, pero tampoco era como para matarlos. Además que el viaje, o sea, el tiempo que estuvieron en ellos fue de segundos nada más. Entonces, sí es una razón de peso, pero tampoco es como para decir de que no podemos salir de la Tierra, pues, porque hay un cinturón. No, eso tampoco es así. Una prueba verás de que el hombre fue a la luna es el reflector que dejaron los astronautas del Apolo 11, con el cual se mide exactamente cuál es la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Este reflector lo que hace es recibir un rayo láser o como dirían los de Monster Inc., un rayo láser desde la Tierra, se refleja y eso mide cuál es la distancia exacta que hay entre la Tierra y la Luna. Gracias a ese reflector nos hemos dado cuenta que la Luna se está alejando. Cada año se aleja 1 centímetro de la Tierra. ¿Listo? Gracias a esos reflectores. El LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, es un satélite que está orbitando la Luna, que sirve para reconocimiento, valga la redundancia. Y la primera misión del LRO fue fotografiar los lugares donde alunizó el Apolo. Entonces ahí ustedes pueden ver las fotografías originales del LRO, donde se ve, por ejemplo, el módulo lunar, se ve la bandera, y en otro se ve el rastro de los rovers, el rastro de los carritos, se alcanza a ver también. Todo eso ustedes lo pueden buscar en Google, pueden buscar las fotos del LRO originales. ¿Bien? ¿Y eso cuánto vale? Disculpe. ¿Cuánto vale poner un hombre en la luna? Vale 19 mil millones de dólares. Eso cuesta colocar un hombre en la luna, 19 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando les decía que la gente empezó a preguntarse por qué, por qué, por qué? La NASA en el programa Apolo recibió el 4% del PIB estadounidense. El 4% del presupuesto bruto de Estados Unidos lo recibía la NASA. Eso es, o sea, compárenlo con la actualidad que es el 0.1% del PIB. O sea, recibía muchísimo dinero, mucho, mucho dinero. Y en general, el programa Apolo logró construir 15 cohetes Saturno 5, o sea, 15 cohetes de 110 metros de altura, de miles de toneladas de combustible. Logró construir 16 módulos de mando, 12 módulos lunares, y se había conseguido poner al hombre en la luna 6 veces. 6 misiones fueron a la luna. Y en general, el programa Apolo costó 114.500 millones de dólares. Creo yo. ¿De cuánto es el PIB anual de Colombia? ¿Cómo de cuánto es el PIB anual de Colombia? Creo que no alcanza, creo que son como 4 millones.
Creo que no alcanza los 10 millones de dólares. Creo que no alcanza. Creo que 10 millones de dólares es una exageración. Pero creo que son menos entre 0 y 5 millones de dólares. Esto es el PIB anual de Colombia. Es decir, lo que nos ganamos netamente nosotros, ¿no? Eso fue lo que costó nada más el programa Apolo. 114.500 millones de dólares. Dentro de esas excusas y todo de que el hombre no fue a la luna está, ¿por qué nunca volvimos? O sea, ¿por qué si es tan fácil ir nunca volvimos? Porque el gobierno estadounidense dijo no más, no hay más dinero para eso. O sea, no podemos seguir costeando el programa Apolo y la verdad ya dejemos hasta ahí. Entonces, bueno, en general el programa Apolo fue un desgaste de dinero, fue también bastante costoso. De hecho, todavía Estados Unidos paga las consecuencias del programa Apolo. Pero bueno, pusimos el hombre a la luna, ¿no? Bueno, se me olvidaba. Algunas de las cosas más interesantes de la llegada del hombre a la luna es que la luna huele a caucho quemado y a cenizas. Eso lo dijeron los astronautas del Apolo 11. Y ustedes dirán, uy, ¿cómo sabían ellos a qué olía si ellos no se podían quitar el casco? Otra cosa interesante. Resulta que el módulo lunar, la escotilla, no se podía cerrar porque no tenía perilla por fuera. Entonces ellos tenían que dejar la escotilla medio abierta porque si no, no podían abrir. Como cuando a uno se le quedan las llaves del carro adentro, ¿no? Entonces, creo yo que por ese espacio se metió todo el aire lunar y ellos cuando se quitaron los cascos, describieron el olor lunar como un olor a caucho quemado y a ceniza. Es apenas natural porque los compuestos que están en la luna se están quemando porque tienen la luz del sol constantemente. Entonces es muy natural que huela quemado. Otra de las cosas interesantes es que no se tenía la confianza de que el hombre sí iba a llegar a la luna. En realidad el gobierno estadounidense, encabezado de Richard Nixon, no creía que en realidad el hombre fuese a llegar a la luna. No se tenía confianza. Pero bueno, ahí se demostró que sí. Otra de las cosas interesantes. Bueno, hay una anécdota que es para mayores de 18 años, sin embargo estamos en una comunidad del siglo XXI y todo lo demás. Neil Armstrong cuando llegó a la luna pronunció mucho la frase buena suerte señor Gorsky. ¿Alguno sabe esa historia? Sí, ¿verdad? Buena suerte señor Gorsky. Y entonces cuando llegó a la tierra todo el mundo le preguntó, bueno, ajá, ¿y tú por qué decías tantas veces eso? Entonces él contó que en su niñez cuando estaba en el patio de su casa escuchó cuando la señora de al lado, cuando la vecina le decía al vecino, daré sexo oral el día que el niño de al lado llegue a la luna. Entonces el día que llegó, buena suerte, señor Gorsky. Toda la misión dijo, buena suerte, señor Gorsky. Entonces eso es dentro de las cosas más interesantes que hubo la llegada del hombre a la luna. La invitación para el día de mañana, mañana va a haber un eclipse lunar, no se va a ver en Colombia, no se va a ver en el continente americano, no se va a ver de este lado del charco. Sin embargo, vamos a tener... me está preocupando. Sin embargo, vamos a tener la oposición de Marte. No es que Marte se esté oponiendo a Duque, no. La oposición de Marte es que está en el punto más cercano a la Tierra. En ese movimiento planetario de los dos, la oposición es cuando está el Sol, la Tierra y la Luna, el Sol, la Tierra y Marte en una sola línea. Y en ese punto es el mejor para observar. Y aparte de eso, el 31 de julio es el máximo acercamiento en los últimos 15 años. Lo vamos a tener apenas a unos 55 millones de kilómetros. Entonces, esta semanita, este fin de semana, va a ser el mejor momento para observar Marte. ¿Estás escuchando, no? Ojalá que el cielo se despeje, porque ya hoy está acelerando. Sí, entonces, mañana está nublado, vamos a tener la posición de Marte. Vamos a tener a Júpiter, a Saturno, a Venus y a la luna llena. Entonces, aprovechen porque en esta época están los cuatro planetas visibles. Está Venus, Júpiter, Saturno, Marte en una sola noche. Eso no se ve todos los días o todas las épocas del año. Bien. Entonces, bueno, ha sido un placer. Si tienen preguntas, si quieren aportar algo, si quieren decir algo, pueden hacerlo en este momento. ¿No hay preguntas? Ah, bueno, me encanta. Una pregunta, cuando como que la nave aterriza en la Tierra, no hace como que en la Luna, no hace como que daño, o sea, no la rompe. El proceso de alunizar, cuando la nave está alunizando, No te lo imagines como la navecita que cae y se estrella contra la luna, no. Es un proceso donde se va disminuyendo la velocidad. La ganancia es que en la luna no hay atmósfera, entonces la velocidad se disminuye rápidamente y como no hay resistencia al aire, entonces no tenemos el riesgo de que la nave se caiga como aquí en la Tierra.
que, por ejemplo, cuando los aviones pierden sustentación, caen como una piedra. Eso no pasa en la Luna. En la Luna, como no hay gravedad, como no hay atmósfera, entonces no hay rozamiento y no hay resistencia al aire. Entonces lo que hace la nave es ir disminuyendo poco a poco hasta que ya llega a una velocidad tan baja que puede alunizar sin ningún problema. De hecho, el alunizaje de Neil Armstrong fue tan bueno que las antenas que se tenían que enterrar no se enterraron del todo. Y por eso es que él dice el gran salto, porque en realidad lo de él no fue un paso, fue un salto de un metro que tuvo que tirar desde la escalera hasta la superficie. Porque lo alunizó tan bien, que la nave no se enterró, sino que quedó sobre la superficie lunar. ¿Bien? Ese es el proceso. ¿Bien? ¿Qué más? Ya. Bueno, ha sido un placer enorme. Espero que siga habiendo estos espacios, que sigan estando la gente interesada. Sabemos que este es un tema que trae bastante gente. Entonces los espero mañana en el planetario, los que quieran ir, y que la fundación siga dando estos espacios, porque vamos a seguir asistiendo. Yo voy a ser un asistente permanente. ¿Bien? Muchas gracias a todos.